salva Piedras Negras, escúchelo usted bien, se salvan habitantes de Piedras Negras y dele like, sobre todo porque la Trave, que había denunciado sobre todo a la gente de la Ramón Bravo, de la Bravo y de la Periodistas, bueno, al momento de removerla, se cayó, literalmente, se partió en dos. Desafortunadamente, bueno, sobre todo el día de hoy tenemos esta información importante para usted. Hoy ya terminaron los trabajos, pero se salva Piedras Negras de una tragedia igualita que la del metro allá en el Distrito Federal, allá en Ciudad de México. Tendremos toda la información importante para usted, desde luego duraron todo el día y tenemos toda información importante de último momento. Desde luego, de último momento, hay nuevo delegado de Infonavit en esta ciudad de Piedras Negras o en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Se llama Violeta Camacho, la nueva gerenta de Infonavit. Sustituye a Humberto Castellanos. Desde luego, aquí en Piedras Negras tendremos toda la información en detalle para usted. Vigila la jurisdicción sanitaria, licenciada. Sí. Vigila la jurisdicción sanitaria a los nosocomios particulares. No debe de haber venta clandestina de, bueno, sobre todo vacuna COVID-19. Esa no es una vacuna, no está decidida, no se puede estar vendiendo, definitivamente. Todavía no está autorizada. Esta no puede ser utilizada. Tendremos toda la información importante para usted. Y hablando de COVID, fíjese que los diputados locales de Coahuila le exigen a la gente de Morena, a la gente del Bienestar Social, que tengan la certeza de que hay vacuna, que no se prevé, que se tenga para aplicarse. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy aquí en Piedras Negras. Hay mucha información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Hoy es Día del Estilista. Desafortunadamente, nuestro amigo no llegó a festejarse en el Día del Estilista. Tendremos toda la información también importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Hay información de primera mano, los accidentes viales a la orden del día, por cierto, también el día de hoy, el calor, oiga, y más calor es el que prevalece en esta ciudad de Piedras Negras. Me da mucho gusto saludarla, licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está usted definitivamente el día de hoy? Porque es que andamos desde la mañana, licenciada. Yo sé que usted le amanece muy temprano. Es más, estuve en el decomiso de la droga en uno de los autobuses aquí. Yo casi cargo la trave de Ferrocarriles de México, definitivamente. Luego que sí. Le amanece muy temprano. Buenas tardes, señor Bailón. Muy buenas tardes. El gusto es mío compartir micrófonos con usted y también saludo con mucho gusto a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que siempre lo digo, que ellos son parte importante de que nosotros estemos aquí dándole toda la información a usted para que usted la tenga en la palma de la mano en controles. El ingeniero Juan Carlos Morales y en producción se encuentra Juan Saucedo y también saludando con mucho gusto pues a todos los que son parte de aquí, de la familia de Cuarto Poder Noticias Coahuila, como es Pedro Bailón, Normita y también Margarita, pues muchas gracias a ellos, también ellos le debemos que nosotros estemos aquí. Así precisamente es. Estando aquí con usted. Y le doy a usted la bienvenida para que se quede, le invitamos a que se quede con nosotros para que escuche todo lo más importante de lo que se ha generado al momento. Cuarto Poder Noticias Coahuila siempre está al pendiente en la información más oportuna de todo lo acontecido en este día. Así que pues le invitamos a que ya esté con nosotros. También le voy a dar el número donde usted puede comunicarse, el centro de mensajes 878-145-9734, se lo repito, 878-145-9734, ahí para que usted lo apunte y lo tenga en sus preferidos y ya puede interactuar con nosotros mandando su saludo, su comentario, si quiere opinar de algún tema, alguna problemática en su colonia, con mucho gusto le estaremos dando lectura y sobre todo seguimiento. El señor Bailón contesta a los centros de mensaje personalmente. Y también queremos felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años celebrando alguna fecha especial, como son los estilistas ahora en su día. Pues muchas felicidades, especialmente para Abigail Rodríguez, mi amiga que es mi estilista, pues muchas gracias, muchas felicidades. Siempre estar ahí con ella es un
Es un placer y muy, muy profesional. Fíjese que déjeme comentarle que yo estudié un buen curso de estilista. Qué bien, muy bien. A todo le andaba haciendo, así que muchas felicidades a todos ellos. Y bueno, la temperatura actual en los 32 grados centígrados, temperatura mínima ya entrada la noche en los 23 grados centígrados. El cielo despejado, aún soleado. Estas altas temperaturas se dejan sentir a pesar de que ya salió la canícula y pues sigue, pues continúa la canícula chiquita, como dicen, son 14 días, al parecer la canícula chica. Sí, ya sale la próxima semana, el próximo martes. Ya. El próximo martes. Ay. Adelantarle una mala nota, me está llegando un comunicado de la directora del Bienestar, que es importante que usted lo sepa. El contagio de COVID coloca de nueva cuenta al centro de la ciudad de Piedras Negras en el primer lugar de la zona de contagio. Mucho cuidado. ¿Y sabe por qué? Por la ola y la cantidad de personas que son centroamericanos que se encuentran hacinados en la parte centro de nuestra ciudad de Piedras Negras, que nadie los toma en cuenta, que no son vacunados, que no tienen la debida precaución. Y que aparentemente, bueno, habían dicho que iban a buscar la manera de que sean también vacunados esas personas. Todavía se supone. Tiene que ser el Consejo de Salud y el gobierno del estado de Coahuila quienes autoricen. Hay vacunas para la gente que está ya anotándose, pero los que tienen ya la segunda dosis, por cierto. Bueno, sí, exactamente. Tenemos toda la información porque, pues, dado a eso, pues van a tener que poner otra vez anuncios. ¿Se acuerda cómo estaban poniendo? Aquí, de hecho, nos lo está mandando Mirtala, a ver si lo puedo hacer grande, la licenciada Mirtala Barrera. Donde me está mandando sobre todo... Las lonas son las que ponían en los sectores donde estaba más concentrado en lo del contagio del COVID. Pues, al parecer, nuevamente se van a instalar esas lonas de zona de riesgo, de peligros, sí. Algo así dice, y sí. van a ser puestas nuevamente. No se logra apreciar, pero aquí nos da, sobre todo, Mirtala, la zona alta de contagio. Ajá. Dice, tú que puedes... Quédate en casa. Desde luego, contagios de COVID coloca de nueva cuenta al centro de Piedras Negras. En el primer lugar le seguimos, siguen Los Montes, Acoros y Villa de Fuente. Sí. Es primeramente el centro, Los Montes, Acoros y Villa de Fuente. Pero fíjese, el centro, primer lugar, que es donde están las concentraciones, sobre todo de centroamericanos. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 9 minutos, 7 con 9 minutos, la temperatura en el ambiente exactamente los 32 grados centígrados, hay una sensación térmica de 35, hay una sensación térmica de 35, más adelante le estamos dando a conocer información importante, desde luego con el ingeniero Edgar Carballido, información de primera mano. Así es, son las 7 de la tarde con 10 minutos, 7 de la tarde con 10 minutos, y vamos a entrar de lleno con toda la información policiaca. Hay información importante para usted, desde luego. Ayer por la noche, casi en la madrugada, por decirlo de esta manera, un autobús también foráneo de los que se paran aquí apócrifos por la lo que es Avenida Industrial, que no tienen permiso, anteriormente fueron clausurados, pero más sin embargo siguen estando ahí, porque ellos no tienen permiso, tendrían que estar en la central de autobuses. Pero ¿por para qué no tener llega? Para tener una legitimidad y estar dentro de la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero más sin embargo, déjeme darle a conocer la información, es la siguiente. Una persona fue detenida, fue el saldo del decomiso de 60 gramos de marihuana en un autobús de metanfetaminas, en un autobús de pasajeros de la línea Guerreros. El hecho se presentó en la antigua garita del kilómetro 53 después de que efectivos militares realizaron una revisión en la unidad de transporte público. La droga decomisada y los pasajeros detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Por su parte, el autobús fue asegurado y el chofer rinde declaraciones solamente. Las investigaciones están en la Fiscalía General del Estado. Hoy por la mañana fueron custodiados el resto
de los pasajeros, los elementos castrenses se trajeron a todos. Esta es la información. En estos momentos, en lo que es la agencia de la Fiscalía General de la República, en donde al parecer fue detenido esta unidad de autobús de los guerreros, definitivamente el día de hoy se está colocando frente a lo que es esta fiscalía, pero está custodiado, fíjese, está custodiado por parte de los elementos de la Sedena. En estos momentos viene conjunto todavía con los pasajeros, viene todavía junto con los pasajeros prácticamente. Usted lo puede ver en estos momentos en Cuarto Poder Noticias, lo estamos grabando. Bueno, y ahí va custodiado, ahí va custodiado por los elementos de la Sedena. En estos momentos definitivamente se habla que fue encontrado con droga, pero más sin embargo estaremos muy al pendiente de toda esta actividad. Este va custodiado hacia lo que es, ya pasó la presidencia municipal prácticamente, y estaremos esperando esta actividad que se genere. Se va a su destino, va custodiado por la Sedena en estos momentos. En estos momentos, en lo que es la agencia de la Fiscalía. Bueno, hay información importante. Carlos A. García nos está viendo. Gracias, Carlos. Esta es el fiel seguidor de Cuarto Poder Noticias, Coahuila. Arturo es, Delgado Arturo también Delgado dice saludos también. Desde Nuevo Laredo. Para desde Marco Nuevo Laredo. Gracias por la gente bonita. Hay que hacer más grande esta familia. Hay que ver que la modernidad llegó a Coahuila, llegó a la gente. Bueno, fíjese quiénes usan todo esto de la tecnología. Todos los jóvenes. Sí. Todos los jóvenes, sí. Todos los jóvenes. Ya se puso muy duro el cable. Pues ni modo, hay que entrarle. Ya se puso esto, hay que entrarle por acá, por la modernidad, por las grandes carreteras del internet. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 13 minutos, 7 con 13 minutos, la temperatura en el ambiente en los 32 grados centígrados. Quédese con nosotros, 878-145-9734. Estamos para servirle desde luego el día de hoy. Tenemos más información y en la información policiaca, fíjese que aún está la carpeta abierta bajo investigación sobre este accidente suscitado en el municipio de Allende, donde fuese atropellado un menor de 2 años y desgraciadamente perdió la vida. La carpeta sigue integrándose, además se espera el resultado del peritaje de tránsito terrestre. Esta información la detalla Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, el delegado de la Fiscalía General del Estado. Se está iniciando la carpeta de investigación, se continúa, se están practicando los diversos dictámenes y se están recabando las entrevistas necesarias para poder estar en condición de resolver y ver si es factible la judicialización del asunto. No, estamos en una carpeta sin flagrancia, entonces la intención ahí es buscar la forma de conducción idónea. Personas que estuvieron presentes en los hechos se están recabando, ya concluyendo con el dictamen de tránsito terrestre y luego estaríamos ya en condición de resolver. ¿Es un delito de carácter culposo, licenciado? Pudiera ser. Estamos a la expectativa de que el especialista en tránsito terrestre sea el que nos dé su dictamen, su pericia. No, es una situación que solamente existe forma de hacerlo y esa forma todavía no la tenemos. Hay más información importante para usted. 7 de la tarde, ya con 15 minutos, 7 con 15. La temperatura en el ambiente exactamente los 32 grados centígrados en esta tarde de miércoles. Hoy es miércoles 24 de agosto, ya en la recta final, Mándeme. ¿Hoy es 25? No, hombre, yo ando todavía en el 24. No, 25. ¿Es el 25 hoy? No. 25, exactamente. Bueno, en fin, así las cosas. Hay información importante. Continúa sobre todo los robos a la orden del día aquí en Piedras Negras. Varias denuncias fueron recibidas en el Ministerio Público por el robo de varias motocicletas, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes. Asimismo, podrían ser varios los involucrados. Así lo da a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Víctor Gerardo Rodríguez. Se están recibiendo unas denuncias por parte de una persona que viene representando a una persona moral respecto al robo de algunos eventos que se han dado de forma constante que tienen que ver con el robo de motos. Y
ya se acompañaron, entonces ya se está trabajando con la identidad de las personas que pudieron haber participado. Se están revisando los videos, se están trabajando con las inspecciones y a partir de ahí ya podemos dar línea para ver qué es lo que empezamos. Bueno, vamos bien, estamos viéndolos, que necesitamos determinar si son las mismas personas las que lo están cometiendo. Así es, estamos recabando ya las denuncias de los eventos y eso nos da material para estar trabajando con la judicialización de los eventos. Bueno, los robos a la orden del día. Exactamente. Los robos a la orden del día, definitivamente. Recuerde usted también, meses pasados, anduvieron mucho también con las motocicletas. O sea, sí las anduvieron. Sí, porque, hay una bandita de ladrones, que no sé por qué la ministerial lo sepa, porque ahora la modalidad es andar en parejas y asaltar. Sí, asaltar, tipo allá, tipo Venezuela, tipo Ecuador, tipo el centro del país. Andan actualizando mucho. También, en el centro del país está dura la cosa. Son exactamente las 7:17, tenemos más información importante para usted. Más adelante le voy a decir quién es la nueva delegada de Infonavit aquí en Piedras Negras. Tenemos más información, fíjese que la muerte del conocido estilista de allá de Villas del Carmen, bueno, pues no se reportó por parte del hospital de allá del Salvador Chavarría, exactamente, porque ellos dieron el reporte como muerte natural y así que pues no hay qué delito perseguir, por así decirlo, y además la familia no se presentaron denuncia por presumir que hubo negligencia, así que pues así lo declara y así lo dice. Y la carpeta de investigación se cierra. Desafortunadamente, este amigo, compañero, tal vez este estilista, un buen amigo, no hay que denostarlo, por cierto, definitivamente de allá de Villas del Crimen, pues este día no lo pudo celebrar. Exactamente. Así que vámonos con Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía. Es un asunto el cual se ha monitoreado y se llega a la conclusión de que es el hospital quien se encarga de hacer el certificado, atendiendo a que determina que hay elementos suficientes para establecer que la muerte fue natural. Atendiendo la norma 43, norma oficial, es el hospital quien determina en qué casos pudiera hacer del conocimiento y después cuando sean posibles constitutivos de muertes distintas a la natural. De hecho, fue por parte del hospital. La verdad necesitaría más datos para saber en qué consiste el asunto. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 19 minutos, 7:19, la temperatura en el ambiente, exactamente auditorio. En los 32 grados centígrados se salva la gente de Piedras Negras que usaba o que usamos diariamente lo que es el paso a bajo nivel, que es el por el rancho o por el Apenitas, así lo conocemos nosotros acá en Piedras Negras, es el paso a bajo nivel 1850. El día de hoy, desde muy temprana hora, una cuadrilla de Ferrocarriles de México realizaron sobre todo el cambio de trabe de que estaba ya reportada, no por Protección Civil, no por la autoridad definitivamente competente, ni por Ferrocarriles, por los propios ciudadanos que día con día cruzábamos o cruzamos por ese bajo nivel. Esta es la información, desde luego, cuando se daba prácticamente, sobre todo el quitarla, retirarla de ahí, pero le tengo una sorpresa. Minutos después, ella sola, sin tocarla por parte de ninguna pluma, se derrumbó. Pero esta es la imagen, este es el en vivo que hicimos minutos antes, en donde le narrábamos definitivamente que sí, desde 1850 estaba esa trabe, porque después se hizo la trabe de la segunda vía, era más nueva. Bueno, el tiempo cobró sobre todo su factura. ¿Y qué peligro? ¿Y qué peligro? ¿Y qué peligro? Nos salvamos por tantito. Esta es la información. Estoy transmitiendo sobre lo que es el puente 1850 de la entrada a la colonia, ¿qué le puedo decir? Ramón Bravo y también a la colonia Bravo, por cierto, el día de hoy. Los trabajadores de Ferrocarriles en estos momentos están realizando
sobre todo lo que es el cambio de la trave que se encontraba o que se encuentra dañada prácticamente. Está el paso a bajo nivel, se encuentra cerrado. Esto ya lleva algunas cuantas horas, se habla que este mismo día estará prácticamente terminada. Aquí los trabajadores vemos la pesada unidad en donde estarán cambiando esta trave prácticamente para que esté, bueno, fuera de peligro y que pueda desde luego tener algún accidente. Señalarle sobre todo que es una cantidad de una cuadrilla de Ferromex que se encuentra en el trabajo diario prácticamente, y esto es lo que estamos viviendo en estos precisos momentos. Son exactamente ya casi o 10 minutos para las 12 del día, y esto empezó desde muy temprana hora. Esperemos que ya para la tarde estarán listos este trabajo que se está realizando. Estoy transmitiendo sobre lo que es el puente 1850. Exactamente las 7 de la tarde, ya con 22 minutos, 7:22, la temperatura en el ambiente, exactamente, auditorio, en los 32 grados centígrados. Ingeniero, tenemos, ¿es la imagen? ¿Quiere ver la imagen? Exactamente, tenemos imágenes. La tenemos. Póngala, ingeniero, córrela, ingeniero, por cierto, para poderles explicar. Esta es la trave de la cara interior de la parte norte, de la parte sur, por cierto, en donde era la primera vía, porque hace 2 años se hizo la segunda vía. Ajá. Esta trave tenía desde 1850. Desde 1850. Por eso se llama el puente 1850, por cierto. Pues tantísimos años. Esta trave, así como quedó, fíjese, se partió en dos. Señor Bailón, a ver si estoy mal. Ahí en un ladito también se quedaba gente. Abajo de ese puente se quedaba gente. Puente, sobre todo en las orillas, porque había un tipo de hueco, un socavón. Eso no se afectó. Eso sí se afectó. Exactamente. Ahí cayó. Ahí, esa parte de en medio es cuando se cae, literal, se cae y se parte en dos. No había gente adentro. Estaban haciendo el cambio de la trave, por cierto, y al momento de retirar la cara exterior, la cara interior se derrumba, que es la que se denunció que estaba en mal estado. Quizás ya sabían esas personas que iban a hacer eso. Ferrocarriles Nacionales de México tuvo que ser presionado primero por las autoridades, por los ciudadanos. Los ciudadanos le dijeron a Protección Civil. Protección Civil y el municipio pidieron a Ferrocarriles que realizaran este cambio. Y con el ejemplo que nos dieron allá en la ruta 6 del metro en Ciudad de México, no quisimos hablar. Piedras Negras, la gente de Piedras Negras que cruzan por ahí, camiones con niños, padres de familia que salen de la Ramón Bravo. Hay que recordar que es la única salida cuando esté el tren de la Nezahualcóyotl, de la Bravo, de la Ramón Bravo, de la Presidentes 1, 2 y 3. Por ahí pasan 15,000 automóviles diarios. Ahora, sobre eso también hay que tomar en cuenta que hay que supervisar otros puentes. Otros puentes aquí. Ahora falta el puente de Villa de Fuente, que ha, sobre todo soportado crecientes importantes. Sí. Crecientes importantes. Hay que ver de qué condiciones está la infraestructura de esos puentes. Del puente de Villa de Fuente, Mañana a las 7:30 de la tarde habremos de realizar una supervisión directa en Villa de Fuente del puente de aquella parte, de aquel sector. Fíjese que sobre ese tema aseguró el director de Protección Civil que debido a las gestiones hechas por el municipio al trave interior del puente 1850 y La Penita, se hizo el cambio de la misma el día de hoy debido al riesgo que representaba para las personas que, precisamente como lo acaba de decir usted, señor Bailón, transitan diariamente por ese rumbo, por debajo del paso de desnivel. Se reemplazó, duró más de 5 horas este trabajo. Sí, y para que se pudiera restablecer el tráfico ferroviario, que diariamente pasan por esta frontera más de 1,500 vagones de ferrocarril. Pues sí, entonces tenemos la entrevista, ¿verdad?, con el director. Director de Protección Civil en el municipio. Efectivamente, bueno, debido a las gestiones que estuvimos haciendo en meses y semanas anteriores, bueno, por fin ya se están realizando las maniobras para el montaje de esta trave
que presentaba un daño. Y sí, como puedes ver, se iniciaron las maniobras, se retiraron los rieles, se retiraron los durmientes, están ahorita retirando la grava para posteriormente retirar la trave y poner la trave pues, que está en buen estado. Y aproximadamente nos mencionaron los ingenieros de Ferromex que por un periodo de 5 horas iniciaron por aquí los trabajos aproximadamente a las 10. Y bueno, nos dicen que a las 3 de la tarde estarán terminando estos trabajos. Al iniciar las maniobras hubo la necesidad de, bueno, como puedes ver, está acordonado preventivamente todo, pero también tuvimos la necesidad de cerrar por la parte superior. Y pues bueno, ya ahorita, debido a que ya se movieron las grúas, nos dieron que podíamos abrir por la parte superior. Y bueno, como puedes ver, ahorita hay circulación. Posteriormente, a lo mejor al mover las grúas, nuevamente vamos a tener que cerrar por la parte superior. Pero bueno, aquí estaremos al pendiente de los trabajos. No, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 27 minutos, 7 con 27, una temperatura en el ambiente en los 33 grados centígrados, calor, calor, calor y más calor. Te quiero ver aquí con nosotros qué está pasando en el Edén. En lo que es la Laguna de los Patos acaban de meter una demanda, se lo hago específico, acaban de meterle una demanda a Infonavit, por cierto, que la nueva titular más al ratito tendrá que enfrentar esa demanda porque la construcción está en una zona de riesgo. Son exactamente las 7:28. Se quedó con el problema. Se quedó con el problema. Bienvenida, por cierto. Una buena bienvenida. Bienvenida. 7 de la tarde ya con 28 minutos, 7 con 28. Tenemos más información y en otro orden de ideas, déjeme le digo que la presidenta honoraria del DIF municipal, Irene Chapa de Bres, ella comentó que la brigada de visión iniciará el 1 y el 2 de septiembre con un costo de recuperación, o sea, un precio simbólico, por así decirlo. Es para toda la familia, solo se tiene que agendar una cita a través de los teléfonos del DIF municipal. Se espera atender alrededor de 200 personas, así que si usted quiere y tiene la necesidad de algunos lentes, sobre todo que primero le hagan la revisión, pues ahí en el DIF ya le dicen de qué lentes usted necesita y será un bajo costo ahí en el DIF municipal. Tendrá que agendar en los teléfonos que ahí tienen en el DIF municipal. Así que vámonos con la presidenta honoraria para que ella le dé los detalles. Nada que haya estado trabajando con nosotros desde el inicio de la administración, la clínica de la visión realiza una brigada cada 2-3 meses en nuestra comunidad. A pesar de la pandemia, hemos podido seguir atendiendo a las personas que tienen algún problema en la vista y requieran ser atendidos por un especialista. Ahora también viene un subespecialista para atenderlos y darles el diagnóstico. Y sobre todo, bueno, ellos vienen a atenderlos, pero estas operaciones han sido de mucho éxito en nuestra comunidad. La anterior, que fue hace 90 días, fueron cerca de 240 personas las que fueron atendidas. Algunas de ellas ya fueron operadas, según el diagnóstico que ellos tengan con los médicos, a su enfermedad, ya sea medicamentos o algunos son referidos a ser operados. Es previa cita, los van a atender ellos. Tenemos, no sé si te dije, 91 ya registrados para el día primero y para el día 2. Si gustan llamarnos a los teléfonos 878-783-1333, yo sé que ese teléfono es muy utilizado del exterior para llamarnos aquí al DIF, pero también les voy a dar un celular que también se reciben llamadas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es el 878-789-7384. Para si alguna persona desea hacer una cita,
pues por programa. Tratamos de atender alrededor de 200 personas, se pueden atender un poquito más. Nosotros negociamos también cuando es una gran mayoría de personas que requieren la cita con ellos y ampliamos el horario, probablemente un día más. 200 pesos es un costo de recuperación que siempre ellos nos han manejado esa cantidad. Además, las personas que requieren una operación, la clínica da muy buenos descuentos. A comparación a una clínica regular en Monterrey, ellos en Montemorelos ofrecen un gran descuento a las personas. Bueno, son exactamente las 7 de la tarde ya con 32 minutos, 7 con 32, la temperatura en los 32 grados centígrados. No hay venta de vacunas, no debe de haber venta de vacunas. Debe de usted denunciar si le están ofreciendo, si le están vendiendo en algún nosocomio de la localidad o alguna página de internet que tienen vacunas contra el COVID. No están autorizados primero y no hay fuera de esta parte. No son ni de Iglepa ni una parte de eso, porque no se pueden ni transportar. La jurisdicción sanitaria número uno está vigilando y está haciendo un recorrido, un mapeo de los nosocomios locales para que no se dé este tipo de situación. No se deje engañar, no hay vacuna en el mercado, no se están vendiendo y no están autorizados a venderlo. Tenga mucho cuidado porque le pueden aplicar, desde luego, otra cosa o otra sustancia que le puede hacer una reacción. Por lo que el día de hoy tuvimos que estar con el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, desde luego Iván Moscoso, y nos dice que no hay vacuna en el mercado. No hay de venta. No hay autorización. Toda la vacuna que se está aplicando en este momento está bajo resguardo, desde luego, del ejército mexicano en lo que es el... En el 12º Regimiento de Caballería. Y esta es la información con el jefe de la jurisdicción sanitaria. No se deje, denúncielo. Desde un inicio se ventiló a los medios que algunos estados se habían reportado la venta de vacunas o la falsificación de vacunas o el ofrecimiento de estas vacunas en el medio privado. En Coahuila, afortunadamente, no hemos tenido esos reportes. El Departamento de Regulación Sanitaria ha tenido la oportunidad de visitar todas las clínicas privadas y los establecimientos de manera privada para constatar que no haya ofertamiento de este tipo de vacunas. Hacemos el llamado a la población que no se deje engañar si en dado caso se le ofrece o se le oferta una vacuna anti-COVID en el medio privado. Actualmente, hasta la fecha, hasta el día de hoy, el medio por el cual nosotros obtenemos una vacuna anti-COVID solamente es a través de los programas o de las instituciones que participan en el Plan Nacional de Vacunación, que son estas instituciones de salud pública, las que ya conocemos, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, por medio también de estas brigadas Correcaminos en lugares o en establecimientos ya estipulados para aplicar la vacuna. Fuera de ahí, no hay otra manera de obtener la vacuna. La vacuna es gratuita, no se vende, no se oferta en el medio privado. Y alguna otra manera de obtener la vacuna es, como ustedes ya lo observaron la semana pasada, con algunas campañas extraoficiales en combinación o en colaboración con la ciudad vecina de Eagle Pass. Serían las únicas maneras de obtener la vacuna. Y aquellos laboratorios que aplican estas pruebas o que llevan a cabo estas pruebas tienen que solicitar un permiso especial en regulación sanitaria. Dentro de ese permiso especial, pues lleva una serie de requisitos que tiene que cumplir el laboratorio
para poder ofertar estas pruebas. Dentro de los requisitos es tener una capacitación por medio del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 38 minutos, 7:38, la temperatura en el ambiente, exactamente auditorio, en los 32 grados centígrados, 32 grados la temperatura que se registra en esta ciudad de Piedras Negras. El día de hoy es miércoles 25 de agosto, estamos en la recta final. Hay que recordar que el regreso de las 18 escuelas aquí en Piedras Negras, que están preparadas para regresar a clases, será el próximo lunes. Así es, la mayoría. Ya sin pretexto alguno, ya con la sana distancia, por cierto, definitivamente el día de hoy. Información importante, desde luego, el día de hoy son exactamente las 7 de la tarde, ya con 36 minutos. Ahorita me conecto con ustedes. Claro que sí, fíjese que hablando sobre lo de las vacunas y todo esto, la diputada Esperanza Chapa, ella comentó que en la Cámara de Diputados del Estado exhortan a Morena que no solo se considere tener la vacuna ya lista, bueno, simplemente que no se considere nada más tener la vacuna, que esté lista para la aplicación. No, para, o sea, que no pase lo que pasó el día de ayer en la capital del Estado. No me digas que la vamos a considerar. No. Téngala aquí. Aquí la tienes, porque viene una aplicación de la vacuna de 18 a 39. Así es. Así rápidamente así te la pasamos. Es, y aquí, eso, bueno, ella dice que para evitar alguna problemática con la ciudadanía, que es lo que está diciendo usted, que sucedió en otra parte. Así que vámonos con la diputada Esperanza Chapa para que nos hable de esto. Siendo la vacuna, que es muy importante, nuestros compañeros de otro partido como Morena dicen que ya está considerada, pero lo importante no es considerarla, sino ya aplicarla. Que pronto los municipios puedan tener esa vacuna es un punto de acuerdo que presenté con mis compañeros diputados del Partido Revolución Institucional de 12 a 17 años. Ya muchas mamás están preocupadas. No se trata de polarizar ni estar diciendo, oh, la diputada quiere foro, nada. Yo lo que quiero es que sean protegidos los niños, más que si se vuelve a las aulas. Los niños siguen saliendo y es bien importante que estén vacunados. Creo que ya en otros países se ha realizado con éxito y no veo por qué en México no podamos también considerar a nuestros niños de 12 a 17 años. Es bien importante, por eso el hecho de que sean vacunados, porque sabemos que los síntomas serán menores. La gran mayoría de todos, yo sé que también todas ustedes ya estamos vacunados, estamos con temor y nos seguimos cuidando, que eso es lo importante, pero que vayan ya con un refuerzo para que no sean los síntomas más graves, como nos los han dicho los médicos que han recibido personas ya hoy vacunadas con COVID, que vemos que son menores y que puedan salir adelante de esta situación tan difícil que es. ¿Ya se dieron fallecimientos? Se dio el de aquí de una muchacha. Ahí, aquí en Iglepaz hay personas conocidas también que están internadas con las vacunas. No es solamente de la vacuna Pfizer ni Moderna, sino de todas. Ya los síntomas son leves, que nosotros tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que no tiene un costo, que somos prioritarios, ya Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo, han tenido el distrito de la oportunidad, pues vamos a pugnar porque nuestros niños de 12 a 17 años sean vacunados con el consentimiento de sus padres, que yo creo que también, porque muchos papás ya han recurrido a la vacuna y vimos ahora hace unos días como los que no se habían vacunado, pues ahora sí queremos la vacuna. Pero yo los invito, aprovecho estos medios, reflexiónenlo y aprovechen la oportunidad en cualquier momento de vacunarse. Sí vale la pena, yo ya estoy vacunada, yo creo que ustedes también, y que sería algo que nos ayudaría mucho para que esto ya pase pronto. Nos están reportando, ¿tiene el audio? Nos están reportando en estos momentos, ¿tenemos algo de video, Juan? Ahorita lo va a poner. Pero en estos momentos hay movilización policíaca sobre lo que es Boulevard Beca Carranza, República, hacia el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, ¿eh? ¿Tiene audio? No, audio todavía, no, solamente ahorita estaban los mandando. Los muchachos andan chambeando, nuestros compañeros que son muy activos de las diferentes páginas que en estos momentos nos están comentando que hay reporte de movimiento policiaco hacia lo que es el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, rumbo a la carretera a Guerrero. Donde estamos teniendo últimamente actividad de
Palaceras, allá por aquel rumbo. Fíjese, queremos también mandar saludos para Rosa Aranda, Rubí Vela, Víctor García Ortiz, Mari Carrillo, Tepeoluco, Violeta Villarreal, también para Venus Arjona, Roberto González, Dulce y Yesenia, Salvador, Lupita Trujillo, Mari Carrillo, Edgar González, Carlos García, Mayra Pereira, Roberto González, bueno, todos ellos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí en al pendiente de Cuarto Poder Noticias. ¿Tenemos Coahuila algo, ingeniero? ¿Qué le hace ahí? La ponemos. Sí, sí. Tenemos algo de video. Esta, ahí ven los rinos del parque, ¿cierto? Van sobre lo que es Lumbalaguito Mexicano. Más adelante, por cierto, por ahí va. ¿Dónde ven? Van por los yonques en este momento, ya están sobre el aeropuerto internacional de Piedras Negras. Desde luego, el día de hoy hay movimiento policiaco, hay un código rojo en Piedras Negras. Hay un código rojo en Piedras Negras. Un momento más, aquí nos mandan un video donde también están los municipales, también ya se unieron también aquí a lo de la actividad en estos momentos. Si alguien también tiene a los compañeros y amigos que están, desde luego que son los que están en las calles, tú sé nuestro reportero, por cierto, y mándanos el video en estos precisos momentos. Laura Berlanga, ¿qué nos dice Laura Berlanga en estos momentos? El día de hoy no nos dice absolutamente nada. Por cierto, también estamos muy al pendiente. Hay movimiento policiaco, desde luego, el día de hoy. Hay actividades importantes. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 42 minutos, 7:42. La temperatura en el ambiente exactamente los 32 grados centígrados. Hay movimiento policiaco al sur poniente de la ciudad de Piedras Negras. Tenemos más información, le comentamos que un helicóptero de la Marina cae en el municipio de Agua Blanca en Hidalgo, bueno, luego de recorrieron las zonas afectadas por el huracán Grace. Bueno, también un video fue difundido en redes sociales, reveló que el helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, golpeó en la parte de atrás de un autobús del pasaje antes de que tocara tierra. En su desplome, la aeronave se encontraba realizando sobrevuelo de reconocimiento en las zonas afectadas por el huracán Grace y al descender tuvo un percance ahí en el municipio de Agua Blanca, en Hidalgo. Afortunadamente no se reportan pérdidas humanas. Se hizo viral. Este es uno de los videos que se hizo viral prácticamente. Esto fue sobre la gira de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Hay información importante, 7 de la tarde ya con 44 minutos, 7:44. Lo que también se hizo viral es un video de allá del México. Fueron unos presuntos agentes de la Fiscalía General de la República, fueron captados en un video robando un cargamento de cocaína en una bodega de la Ciudad de México. Bueno, lo anterior fue detallado por el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que estos agentes pertenecen a la Agencia de Investigación Criminal de la República. En la grabación se puede ver que los agentes se mira que amagar a personas y llevarse sin ningún impedimento aproximadamente de 20 kilos ahí de cocaína, los cuales se encontraban en una bodega de la alcaldía de Cuauhtémoc. Los elementos se puede apreciar ahí que guardaron la droga en una mochila, huyeron inmediatamente. Según Jiménez, durante su fuga, los agentes secuestraron a un hombre que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, el cual pues todavía no ha sido encontrado por las autoridades. Bueno, hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha dado ninguna comunicado y tampoco no ha dado una posición al respecto sobre esta grabación que ya circula en todas las redes sociales sobre este video, señor Bailón, que se puede ver ahí a estas personas que pues están robando y están amagando también a las personas que se encontraban ahí, y también se puede ver que se llevan
a una persona que hasta el momento no ha sido localizada. Bueno, pues así las cosas. Lo que pasa aquí en Piedras Negras son exactamente las 7 de la tarde, ya con 45 minutos. Marcos, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Muchos militares pasaron por la colonia Venustiano Carranza del municipio de Nava. Muchos militares pasaron por la colonia Venustiano Carranza. Muchos militares pasaron por la colonia Venustiano Carranza, por cierto, el día de hoy, hacia el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. Hay mucha movilización policiaca al sur de la ciudad de Piedras Negras. Dele like a la página, tenemos información importante. Estas son parte de las imágenes que nos mandan, en donde van en código rojo van los elementos, sobre todo de la ministerial, del estatal, de la policía municipal y también los militares, la Guardia Nacional también van hacia allá. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 45 minutos. ¿Qué tenemos, mi estimado? Vamos al pronóstico del tiempo. Permítanme tantito. Esto es exactamente lo que está pasando en estos momentos. Estos son nuestros compañeros y esta es la información de primera mano. Escúchenlo. Van más patrullas hacia lo que es la parte surponiente de la ciudad de Piedras Negras. Vamos al pronóstico del tiempo. En la línea telefónica tenemos sobre todo al ingeniero Edgar Carballido, porque esto es el pronóstico del tiempo. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a la compañera ahí en el estudio, y sobre todo buenas tardes a tu auditorio. Pues rápidamente, temperaturas bastante calientes, no ha habido ningún cambio importante, seguimos manejando en este momento 35 grados de temperatura, y pues bueno, las temperaturas seguirán siempre las mismas, de aquí hasta el fin de semana, 36 a 38, con sensación de 40 grados, entonces hay que estar muy pendientes de atento. Las mínimas seguirán siendo en el rango de 24 a 26, con ninguna posibilidad de lluvias de aquí hasta el próximo lunes. Que podríamos estar manejando algunas posibilidades de lluvia, y si esto debido a un sistema tropical que se está generando en el Caribe mexicano y que de a poco se irá metiendo nuevamente a las costas de Quintana Roo y Yucatán, y parece ser que la dirección que pudiese tomar viene hoy, sí, y es como siempre un pronóstico, que se pudiera tocar las costas de Texas y, pues bueno, enfilarse tal vez algo de humedad a estas latitudes y con alguna posibilidad de lluvias. Entonces, estaremos pendientes y atentos de cómo evoluciona el sistema y qué condiciones pueda estar afectando directamente aquí a Piedras Negras. Temperaturas máximas y mínimas a nivel nacional. Nuevamente en Baja California la temperatura más alta fue de 44 grados. De hecho, Piedras Negras sale en tercer lugar con una máxima de 38. Y la mínima nuevamente allá en de México con una mínima de 3 grados. Así rápidamente son las condiciones que estarán prevaleciendo, licenciado, compañero auditorio, y pues bueno, seguirse cuidando porque ese calor no ha bajado de intensidad y seguirá igual durante lo que resta de esta semana, licenciado. Pendiente, todavía estamos en canícula chiquita, ¿no, ingeniero? De hecho, sí, estaremos viviendo todavía 15 días más a partir de esta semana y la semana que entra, y posiblemente de a poco irá ya bajando la temperatura en función de que ya empezará a bajar un poco más el sol y empezará ya a prestarse y irse predisponiendo estas latitudes para recibir por ahí del 23 de septiembre en la temporada de otoño aquí en Piedras Negras y gran parte del área continental de aquí de México. Estaremos muy al pendiente, ingeniero, cuídate mucho, sobre todo, pues ya lo escuchaste, hay un código rojo aquí en Piedras Negras al sur de nuestra ciudad. El COVID existe, sobre todo está muy arraigado en el centro de la ciudad de Piedras Negras, desafortunadamente. Desde luego, la vacuna, dicen los de Morena, que sí, pero que la están contemplando, pero no la tienen, desafortunadamente. Todavía no la tienen y no se terminó. Toda esa incongruencia nos trae, desde luego, esta situación del COVID-19. Ingeniero, un gran abrazo, cuídate mucho, definitivamente, el día de hoy. Bueno, continuaremos con nuestra chamba. Gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y la oportunidad. Que tengan una excelente tarde-noche. Estamos aquí checando el radar y, pues, bueno, primeramente, Dios, mañana nos volvemos a encontrar. Gracias, hasta luego. Gracias, mil gracias. Esto fue el pronóstico del tiempo. Bueno, estamos viendo que ya se tiene prácticamente, desde luego, esta actividad que se está generando, desde luego, en estos momentos. Estamos checando porque sí hay una movilización policíaca importante el día de hoy aquí en Piedras Negras. Así es, son las 7 de la tarde con 51 minutos, es la hora correcta, 7:51. La temperatura en los 32 grados centígrados, temperatura mínima ya en la noche se espera en los 23 grados centígrados, así que pues hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo. Ahorita lo acaba de decir el ingeniero Edgar Carballido, son altas temperaturas que se nos están presentando aquí en la ciudad de Piedras Negras, hay que cuidarnos tanto del COVID como de estas altas temperaturas, pues de hidratarnos bien. Van rumbo a Hidalgo, Guerrero, creo que hubo... a mediación de Hidalgo y Guerrero es las arenas sílicas, está la brecha, está la brecha que cuida mucho el gobernador del estado, es la del acueducto. Exactamente. Es la del acueducto en donde se debería estar construyendo un cuartel militar, que por cierto fuimos a ese lugar. Ya nos comentan, van rumbo a Hidalgo, Coahuila, entre Hidalgo y Guerrero, que son las arenas sílicas. Por ahí está la situación, otra vez otro enfrentamiento, otra vez otra situación de código rojo aquí en Piedras Negras. Pues así es, así que hay que tener cuidado también, aparte del COVID, de las altas temperaturas, sobre estos, hay que tener cuidado sobre estos enfrentamientos que se están presentando aquí en la región. Ojalá que pues sí tomen cartas en el asunto. Va el ejército mexicano, va la Guardia Nacional, va los de azul, los de verde, los de anaranjado, los de todo. Los gates, los no gates, definitivamente van desde luego hacia ese municipio. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 53 minutos, 7:53. Tenemos información de la nueva directora. Sí, también. Adelante. Pero fíjese que antes de eso voy a darle cómo se comportó el COVID. Adelante, antes de adelante, retirarnos. Adelante. Fíjese que hasta el día de hoy se registraron 425 nuevos casos aquí en la entidad de Coahuila, incluidas 19 defunciones. Fíjese, en defunciones, en Acuña, una mujer de 89, un hombre de 68. En Frontera, un hombre de 81, un hombre de 78. En Monclova, un hombre de 60, un hombre de 44. En Parras de la Fuente, una mujer de 44. Aquí en Piedras Negras, falleció un hombre de 62 años. También en Saltillo, ahí es donde se reportan más, una mujer de 83, mujer de 80, hombre de 65, uno de 58, una mujer de 47, un hombre de 45 y un hombre de 35. En Torreón también hubo personas fallecidas por el COVID-19, hombre de 80, hombre de 64, mujer de 58 y un hombre de 23 años. Los nuevos casos distribuidos de la siguiente manera: en Saltillo 158, 54 en Torreón, 51 en Ramos Arizpe y aquí en Piedras Negras 20. Así hay en los diferentes municipios, que aquí en la página se lo vamos a estar ya desde muy temprano, más o menos a mediodía es cuando nos envían el reporte, e inmediatamente lo subimos aquí a la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila para que usted esté bien enterado. Y existen hasta ahora en Coahuila 2,674 casos activos. Los casos activos están distribuidos de la siguiente manera: en Saltillo 1,070. Torreón 249, Monclova 195 y aquí en Piedras Negras 157. Así hay más de los municipios, solamente le estoy dando los más arriba, los más destacados. En hospitalizados
están en Saltillo 144, Torreón 72 y aquí en Piedras Negras subió. Teníamos 26, señor Bailón, ahora tenemos 30 hospitalizados aquí en Piedras Negras. Lamentable, pero cierto, continúa sobre todo esto. Fuerte dispositivo a la altura del retén que se encuentra sobre todo sobre la carretera a Guerrero en estos momentos, elementos de la seguridad pública. Este está después del aeropuerto, casi a la altura del campo de golf. Ahí está el primer retén. En este momento hay un fuerte dispositivo en estos momentos. A ver si podemos captar algo, Juan, para poderlo darle a conocer con imágenes a la ciudad de Piedras Negras. Ya está sobrevolando el helicóptero de... Se dirigen ya sobre Guerrero Hidalgo, pero en estos momentos cierran la carretera, la frontera, por decirlo de esta manera, a la altura de este retén que está sobre la carretera a Guerrero. A ver si hacemos algo definitivamente, porque tenemos información importante cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 56 minutos. Dele like a la página de Última Hora. Hay código rojo en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Sí, son las 7:56 de la tarde, ya casi al final. Le recordamos que tenemos el centro de mensajes 878-145-9734. Se lo repito, 878-145-9734. Ese es el centro de mensajes. Agradeciendo a todos ustedes que tan amablemente nos prestan atención todos los días, tanto como a la 1 de la tarde con el programa del señor Bailón, Dígalo y Punto. Posteriormente, a las 7 en punto, siempre estamos con el noticiero de Cuarto Poder Noticias Coahuila, donde le damos toda la información más oportuna, lo que está pasando en el momento. Ahí le va, este es el comunicado por parte del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Elementos de la Policía Civil Coahuila acuden, bueno, en estos momentos al municipio de Hidalgo, Coahuila, fuertemente armados y en unidades artilladas para implementar operativos y evitar que organizaciones delictivas se introduzcan al territorio coahuilense. Automóviles que circulan en estos momentos por la carretera Federal 2 o Ribereña manifestaron que elementos de la Sedena, Guardia Nacional y la Policía Civil Coahuila mantienen una extensa vigilancia en el norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Ahí les voy a compartir el comunicado, mi Juan, para poder tener informada a la gente de Piedras Negras, a nuestra gente de Piedras Negras. Desde luego es para el municipio de Hidalgo, Coahuila. Ya 7:58 p.m. Recuerde que toda la información, esta y mucha más, usted la puede ver y leer a detalle en Cuarto Poder Noticias Coahuila aquí en Facebook. Y también tenemos nuestro blog, la página web cuartopodernoticias.mx. También en YouTube, también nos puede encontrar Cuarto Poder Noticias Coahuila. En Instagram, Cuarto Poder Noticias. Y en Twitter nos puede encontrar y seguir como @poderpn. Por cualquier plataforma usted estará bien informado sobre lo que está pasando aquí en la ciudad de Piedras Negras, sobre lo que está pasando, las notas internacionales, las notas nacionales, estatales, locales, todo la información completa en Cuarto Poder Noticias Coahuila, siempre trabajando para que usted esté bien informado y todo esto lo tenga en la palma de la mano. Gracias, mil gracias. Estaremos muy al pendiente qué es lo que está pasando en el municipio de Hidalgo, Coahuila. Fuertemente armados, elementos de la Sedena, elementos de la Fuerza Coahuila también se encuentran por allá, elementos de las corporaciones policíacas, tanto del municipio de Hidalgo, así como las del municipio de Guerrero, Coahuila, están blindando la carretera 2, la carretera de la muerte. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 59 minutos. Ya nos tenemos que retirar, licenciada. Nos tenemos que retirar, pero siempre vamos a estar aquí al pendiente de lo que suceda para darle a conocer en el momento oportuno de lo que está pasando de este código rojo activado hace unos momentos por esta actividad policíaca rumbo a Guerrero. Usted lo puede ver ahí en pantalla, lo que está pasando en estos momentos. Cualquier cosa que pase, cualquier situación que acontezca, pues bueno, vamos a estar ahí. Ahí están las imágenes, son imágenes de primera instancia aquí en su programa
Cuarto Poder Noticias Coahuila. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Gracias, ingeniero. Agradezco sobre todo tu colaboración. Un gran abrazo siempre al pie de la cureña. Juan Saucedo, gracias. En la producción también anda para arriba y para abajo con esto del Código Rojo. Y hay mucha información importante para usted. Gracias, mil gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo tu amigo y servidor Marcos Bailón y ahorita también me voy a artillar porque vamos para allá, para el municipio de Hidalgo, Coahuila. Gracias. Yo ahí voy saliendo.